Largaron el clásico Latinoamérica Grupo 3 en la escala internacional sobre distancia de 1.600 metros. Número 3, Percuado, ahí salió a la delantera estirando ventaja sobre número 5, Inco, a dos cuerpos. Cafrune cerrando la marcha. Descontaban ya los primeros 200 metros de la prueba. Número 3, Falkai, en lucha con el 5, Inco, por el lado 0 de la cancha, a cuatro cuerpos. Cafrune, conducido por Andrea Mariña, cierra la marcha, están ya en la señal de marcatoria de los 1.100 metros. Continúan Inco y First Guy disputando la primera ubicación. Inco lo hace por fuera, First Guy por el lado interior de la pista, a dos cuerpos, expectante Cafrune cerrando la marcha. Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 800 metros. Y el número 3, First Guy, se mantiene en la delantera, leve la ventaja sobre el 5, Inco, a cuerpo y medio. El número 4, Cafrune, va ganando terreno por el lado exterior de la pista. En la demarcación ahora de los 500 metros. Continúa el número 3, First Guy, en la delantera, en el medio lo hace Inco. Por fuera, Cafrune se va acercando a los punteros y van a ingresar en la recta final. 400 metros para el disco, por el lado exterior de la pista, Cafrune ahora en la delantera. Estira la ventaja sobre el número 3, First Guy. A cuatro cuerpos, Inco cierra la marcha. 250 metros para el disco y el número 4, Cafrune, conducido por Andrea Mariña, se estira varios cuerpos de ventaja sobre el 3, First Guy. A cuatro cuerpos, el número 5, Inco, continúa cerrando la marcha. 50 metros para el disco y el 4, Cafrune, amplia la ventaja sobre el 3, First Guy. Más atrás el 5, Inco, cruzaron el disco, el 4, Cafrune, con amplia ventaja sobre el 3, First Guy. Más atrás el 5, Inco, y cruzaron el disco.